cumple 25 años la fiesta, el concepto que ustedes tienen de esta fiesta. ¿Cómo se han sentido trabajando aquí? Bien, bien. A veces por ahí ya uno no le da tanta importancia pasando los años, pero uno ve la cantidad de reinas que participan, la calidad de las chicas, la belleza, la amistad de cada una, y realmente todo muy bien, todo muy lindo, de fiesta en fiesta. La verdad que yo los 7 años que participé, muy bien, copio mucho de Carlo Pererini, porque me gusta el manejo que tiene de la fiesta, y bueno, y espero que sea por muchos años más. Como el señor acá, uno de los pioneros, digamos, que vinimos del primer año, esto ya como una familia más, así que siempre me atendieron muy bien, y al igual que nosotros. Al atenderte ellos bien, vos tenés que cumplir la misma manera. Pero de los años que vino, del primer año hasta el día de hoy, muy conforme con la atención hacia mí y a mi reina que traigo todos los años. Y fotos tengo unas cuantas inéditas. Y bueno, la alegría de tener chicas que han como Gengrin Brunke, que ahora es famosa, Virginia Gallardo, tenemos ahora que está presente aquí la chica de Gismondi, de Marchi, bueno, que está en Buenos Aires, era de Catamarca, y encontrarme con toda esa reina ya pasada es una alegría inmensa. Y me encuentro con mucha gente, la del 85, la del 86, hasta la fecha. Gente de las carreras, gente de fiesta, gente de todas partes del país, realmente, porque del norte al sur hay chicas que vienen de las provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, del norte y del sur, que hay chicas que han hecho 2.000 kilómetros para estar acá. Sí, realmente es fantástica la fiesta. Muchísimas gracias a vos por hacerle esta nota, y bueno, y mucha suerte para Carlo Pellegrini. Desearle a la fiesta nacional de Reina Nacional y a Carlos Pellegrini que sea un éxito como ha sido hasta ahora la fiesta.